Gracias, muchísimas gracias. Estamos llegando a finales del año 2000 y yo creo que el clavo más grande, mucha, de este final de año ha sido el clavo de Estados Unidos. Llevar a Bill Clinton a un tribunal por haberse metido con una muchacha. Bill Clinton no necesita de la presidencia de Estados Unidos, mucha. Él es físico-culturista, tiene su gimnasio. ¿No ven cómo está de bien mamado, pues? Si hubieran descubierto antes que Mónica Lewinsky es alcohólica, mucha, se chupa una de presidente todos los días. Además, Mónica Lewinsky se va a venir para Guatemala. Va a poner una maquila en Guatemala porque ella es experta en ropa para bebito. Le gusta hacer el mameluco. Y el que llegó con el médico y le dijo: doctor, no puedo hablar. Mire cómo estoy, no puedo hablar. Bájese el pantalón. Se baja el pantalón y le va viendo el doctor aquella mierda. A la rodilla le llegaba, le dijo. Con razón no puede hablar usted, le dijo. Lo que pasa es que tiene la paloma muy grande y le jala las cuerdas bucales esa mierda. Le voy a cortar la mitad. Le hizo la operación, le cortó la mitad y se fue el tipo. Gracias, doctor. Llegó con la mujer: mira, mi amor, ya puedo hablar, mira cómo estoy. ¿Y qué te hizo el doctor? Fíjate que tenía la paloma muy grande y me jalaba las cuerdas bucales, hombre. Ah, no. Si te quitó la mitad, lo siento mucho, pero no. Yo quiero completa esa babosada. Y regresó aquel con el doctor. Le dijo: doctor, que mi mujer no está de acuerdo, usted que me haya cortado la mitad. Lo que se da ya no se quita, usted. Los niños cuando son pequeñitos que van a ir a parvulitos, ninguno quiere ir a la escuela, muchacho. Y Pepito: yo no quiero ir a la escuela, mamita, yo no quiero ir a la escuela, mamita. Tenés que aprender, mi amor, vamos. No, mamita, porque ahí te lo ponen apodos. Vamos, tenés que aprender. Lo llevó a la escuela y a mediodía llegó Pepito. Llegó, mamita, que yo no quería ir a la escuela. Ahí te lo ponen apodos. ¿Y cómo te pusieron? Lapicito. No les hagas caso, a mí me dicen lapizona. Estaba Pepito en la sala de la casa, comiendo naranjas, duraznos, piñas, sandías. Y llegó el papá: puta, vos, ¿de dónde sacaste tanta fruta? Me la regaló un amigo de mi mamá que es finquero y está con ella en el cuarto. Y a ella le trajo caña. ¿Y por qué decís que le trajo caña? Porque mi mamá hace... Se juntan dos amigos de Guatemala. ¿Qué tal vos? Hola vos, ¿qué tal estás? Aquí con clavos. Tengo un hijo que a la gran puta vos. Está perdido ese patojo. Jugador. Mujeriego. Borracho. ¿Y a qué grado llegó vos? Al grado de cogerse a la profesora vos. Fíjense que la fruta es muy sufrida, muchacha.
Pero la fruta más sufrida es el coco. Fíjense que el coco vive en las alturas. Lo bajan a puros morongazos. Lo pelan a puros morongazos. Lo desnudan. Le abren un hoyo. Se aprovechan de él y lo tiran por hueco. De aquellos millonarios salvadoreños, pero un tipo verdaderamente millonario en Salvador, dispuso a irse de viaje a París, a Europa, para tener una mujer diferente. Quería probar alguna cosa distinta. Llegó a París y le dijo al señor del hotel, le dijo: mira, Sharon, ¿me podrían llevar allá a alguna casa de mujer? Como no, le dijeron, lo llevaron a una casa de mujeres muy bonita. Y en la sala estaban todas las patojas, las muchachas. De repente había una muy bonita y la agarró del brazo y la llevó para arriba al segundo piso. Cuando ya estaban dispuestos a empezar, desnudos, le dijo él: al fin voy a probar una extranjera. ¿Y de dónde es usted, pues? Una señora tenía de empleada a una indita, y un día la llamó la patrona y le dijo: mira, María, te voy a cancelar porque resulta que ya no tengo pisto para seguirte manteniendo, no tengo dinero. Ay, sí, señor, usted me está echando porque yo tengo mejor el cuerpo que usted. ¿Y quién te dijo eso? Me lo dijo su marido. Y usted me está echando porque yo beso mejor que usted. Eso te dijo mi marido. Eso me dijo su marido. Y usted me está echando porque yo hago mejor el amor que usted. Eso te dijo mi marido. Eso me lo dijo su chofer.